Hola curiosos, hoy vamos a ver qué hay dentro de un guante de boxeo. Lo he sujetado a esta estructura para que quede bien firme y pueda cortarlo por la mitad. Había otra opción que era meter la mano y cortarlo, pero vamos allá. Ya lo tenemos. Voy a enseñarlo. Lo voy a girar un poco para que se vea mejor el corte. Fijaros, tiene una cubierta de piel sintética, en este caso, este guante. A continuación, tiene una capa negra de espuma. Después tiene capas de diversos colores y densidades. También son de espumas diferentes. Por último, vuelve una capa negra. Y ya únicamente la cubierta de nylon aquí abajo, que termina con una malla transpirable para favorecer la transpiración. Mirad, aquí lo podéis ver más cerca. Así es el guante por dentro. Luego la parte que va a la muñeca tiene también una zona también con espuma para protegerla y mejorar la fijación. Aquí está la espuma, ¿veis? Tiene aproximadamente un centímetro de grosor esta y algo así como unos 5 o 6 milímetros esta de grosor. Y van dos capas. Aquí se aprecia también que entre la cubierta de piel sintética y las capas de espuma hay una lámina de plástico. Entonces va la piel sintética, la lámina de plástico y las múltiples capas de espuma. En el caso de la zona del pulgar, veis que también lleva la misma forma, es una continuación todo. En el guante también había una zona donde estaban metidos estos pequeños corchos blancos ahí, que ayudaban a darle forma y a protección. Las capas se pueden despegar un poco, van adheridas, pero se pueden despegar. Aquí está la negra, que va pegada a esta otra capa, que tiene muchos colores. Esta que tiene muchos colores, en realidad, es un conglomerado de espumas. ¿Veis? Se puede separar en muchas espumas. ¡Wow! En muchas espumas. Uf. Después de esta capa hay otra azul que también es un conglomerado, pero esta vez más que de espuma son gomas. ¿Veis? Se puede estirar. ¿Ah? Como os decía, después viene la capa otra vez de espuma, otra igual, un conglomerado. Se ve algo distinto, ¿eh? O sea que posiblemente esta tenga otra densidad. Y ya por último, una capa fina. Ahí. Ya por último, una capa fina de goma negra. Este es el corte completo. En esta zona de la muñeca, aquí, van metidas estas dos capas de goma. Estas. Son dos capas, una más gruesa que la otra, y tienen, es un conglomerado también, pero este es de una especie de goma que, bueno, cuesta un poco separar, pero es gomoso. Así, esta sin embargo, que es un poco más gruesa que la anterior, ya cuesta más separarla, ¿vale? Esta está mucho más resistente. Aquí tenemos una vista detalle, como os decía, una capa exterior de piel sintética, a continuación una capa de una fina lámina de plástico, después una capa negra de goma, una capa de un conglomerado de espumas, después otro conglomerado de gomas, después otra capa gruesa de espumas y por último la capa de goma negra
que termina con otra vez la fina lámina de plástico y ya, bueno, pues ya el exterior con nylon y la malla para transpiración. Por aquí, para rellenar y dar forma, tenemos un tubo de corcho o espuma blanca. En la zona de la muñeca hay un refuerzo con dos láminas de conglomerado de goma. Muy bien, curiosos, pues ya habéis visto cómo es un guante de boxeo por dentro. La verdad es que me esperaba que iba a ser muchísimo más sencillo, pensaba que iba a ser una única espuma y no que iba a ser tan bien diseñado, con diversas capas, distintas densidades y tan bien todo construido. Ha sido muy interesante verlo por dentro. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!